El hecho de que estés aquí no significa nada bueno, amigo. ¿Qué es este lugar? Aún no logro comprender qué es. Pero déjame decirte algo, te estás quedando sin tiempo. ¿Sin tiempo? ¿A qué te refieres? Ya deberías saberlo. Pronto aparecerá alguien similar a ti, te quitará el control, tu identidad. Cuando te encuentres con él, pensarás que se trata de un simple sueño, una alucinación sin sentido. Pero después te darás cuenta de lo peor. Así que eso. Toma en cuenta todo lo que te dije, y aprovecha tu tiempo. Antes de que termines como nosotros. ¿Sabes a qué se refería con ese nosotros? Pues no realmente. Aún así, me parece bastante raro volver a encontrármelo. La última vez que lo vi, estuvo junto a otra copia mía, pero esta usaba chaqueta verde oscuro. Ah, recuerdo cuando usabas ese atuendo. Chaqueta verde oscura, camiseta blanca, pantalones negros. Y, no me acuerdo del tipo de zapato. La verdad, es que te veías como un estúpido. Pues muchas gracias por calificar mi outfit, hermano. Para eso estamos los cuates. ¿Y qué piensas hacer sobre lo de tu sueño? Pues lo trataré como eso, un sueño. Hoy pienso tomarme el día libre, no trabajaré en absolutamente nada. Eso suena bien, me encantaría acompañarte, pero estoy preparando mi viaje a España, ¿recuerdas? Claro, no te preocupes por eso, veré qué cosas puedo hacer el día de hoy. Nos vimos, mi brother. Adiós. ¿Qué onda, eh? Ah. Hola, Netei. ¿Qué haces aquí? Pues nada, solo relajándome, ¿sabes? Me tomé un día libre. Eso es imposible. Casi siempre estás metido en tu casa, disque trabajando en tus proyectos. Pues oye, gente como yo también necesita un descanso. Ya lo creo. ¿Y qué piensas hacer hoy? Realmente en mi cabeza no hay mucho, solo dejaré que el viento me pasee por la ciudad. ¡Qué profundo, joder! ¿Lo sacaste de algún libro? ¿Qué es un libro? Deberías trabajar en tus chistes, amigo. Sí, lo sé. Bueno, me tengo que ir. Le prometí a Katy que llegaría temprano a nuestra cita. No hay problema, ¿me la saludas, sí? Por supuesto, socio. ¿Ese es Netei? Se ve diferente. ¿Qué diablos? ¿Y tú quién eres? Una pregunta muy inteligente. Mira, solo vine a avisarte de algo. ¿Avisarme de qué? ¿Acaso Mixel no te lo contó? Me refiero a la advertencia que el otro Mixel te dio. El cambio está cerca, amigo, deberías. Mira qué bien, parece que ya estás trabajando en ello. Oye, ¿tú conoces a mi otro yo? El de la camiseta azul claro. Necesito que me expliques de qué mierda estaba hablando, porque la verdad estoy bastante confundido. Sí, lo conozco.
aunque las cosas no están muy alegres entre nosotros. ¿Y eso por qué? Por Dios, amigo, no puedes ser tan lento. ¿Sabes qué? A la mierda contigo, y todo esto. Yo iré a disfrutar mi día. Todo esto solo es culpa del estrés, nada más. Me sorprende que aún no se haya dado cuenta. Pobre imbécil. Puta madre, ¿por qué tiene que ser ahora? Hola. ¿Ya viste lo de Mixel? ¿Qué pasó? El cabrón por fin salió de su casa, nunca antes visto. Sí, lo sé. La verdad es que ya me estaba preocupando el que se quedara loquito. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Le dijiste algo? A decir verdad, no le dije nada. Lo único que me dijo fue que se encontró con sí mismo en un sueño, y ese clon le dijo un par de vainas raras. Entonces sí se volvió loco, jajaja. No lo dudo, por cierto, llegó mi taxi. Nos vemos en España, cabrón. Cuídate, hermano. Hey, muchas gracias por acompañarme, muchachos. No hay pedo, cuando quieras volvemos a andar. No lo dudes. Ahí nos vimos, culero. Qué bonito, la verdad. Tú, otra vez. Vamos, amigo, vemos que no te estás tomando esto en serio. ¿Y qué vienes a decirme? ¿El fin se acerca? Es precisamente lo que vine a hacer, amigo. ¿Sabes qué? ¿Por qué mejor no te vas a la mierda? Tentadora invitación, pero no, gracias. Vine a contarte sobre el cambio. Siento que es lo menos que puedo hacer. Pues está bien. Como quieras. Al principio pensaba que solo eran alucinaciones, justo como tú lo pensaste. ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué mierda? Pero después me di cuenta de que todo era real. No lograba comprender nada. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te ves como yo? ¿Qué no es obvio? Ahora tú eres el nuevo Mixel. Lo que los demás notan como un sencillo cambio de ropa, para nosotros es algo más. Una pesadilla. Ya no puedo hablar con nadie. Ahora me encuentro atrapado en un estado fantasmal, sin nada que hacer, nada por lo que reír, nada con lo que interactuar. Y para mi mala suerte. Solo puedo hablar conmigo mismo. Estaba muy confundido. Era como si la realidad se hubiese partido en dos. No entiendo. Si tú eres yo, entonces, ¿quién soy yo? Mixel. Eres Mixel. Ambos somos la misma persona, pero al mismo tiempo somos diferentes. Muy bien, necesito que me expliques más a fondo toda esta... ¿Sabes? Fue muy gracioso cuando me reemplazaste. Un día me desperté, y ahí estabas, sentado en mi computadora. Trabajando en mis mods.
hablando con la gente que yo conocía. Desde ese día entendí lo que ese tipo me estaba diciendo. ¿Dices que un clon mío aparecerá de la nada para reemplazarme? Sí, básicamente. Estoy cansado. Todo esto es solo culpa de la fatiga, es todo. Te veré pronto. Oye tú, puedes escucharme, ¿cierto? No lo hagas, por favor. No. No puede ser. Ese maldito no puede reemplazarme. No te escaparás. Detente ahí mismo. Te lo dijimos, amigo. Te lo dijimos y no escuchaste. Pero yo... No hay nada que puedas hacer. Si intentas golpearlo, solo lo atravesarás. Ven, sígueme, te llevaré con los otros.